El presidente estadounidense Donald Trump emitió un mensaje de Twitter este jueves en que amenaza con imponer un arancel en Estados Unidos de 5% a todos los productos procedentes de México debido al flujo migratorio a su país que atraviesa por México. Dicha sanción entraría en vigor a partir del 10 de junio y se aplicaría gradualmente hasta que finalice el flujo de migración irregular. En rueda de prensa, Jesús Eadecuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que la medida sería gravísima y que México debe responder enérgicamente. Pero sí confío en que sea algo que no esté destinado a llegar a acción, porque sería gravísimo. Si llegara a suceder, pues nosotros, en mi opinión, debemos responder en una forma enérgica. Pero antes de eso, ahora mismo, pues iniciar contactos discretos para saber de qué estamos hablando y asegurarnos que eso no esté realmente sobre la mesa, porque eso es imposible entre cualesquiera dos países, pero peor aún, dos países están tratando de llegar a un tratado de libre comercio maravilloso, el mejor de toda la historia, según el propio presidente Trump, y de pronto le pone esto en el camino. El subsecretario reconoció que lo intuitivo sería responder con un ojo por ojo, pero que ese camino es impensable, pues llevaría una guerra comercial, y recomendó pensar en otros caminos. No, lo que dije es que lo natural, normalmente, para un golpe injustificado es un ojo por ojo, pero algo de esa naturaleza, un arancel de tamaño bastante notable, 5% no es poco, a través de toda la economía, es impensable. Entonces, entrar en la misma lucha sería muy triste, ¿no? Habrá que buscar otras rutas, pero que eviten el de ellos también. Yo no digo que se deba aguantar, se debe evitar. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.